Ok, chicos, salió nuevo episodio de Las Chicas Superfumetas. Solo es uno. Recuerden que lo sube Casa Historias una vez a la semana. Entonces ya salió el nuevo. El nuevo ya está aquí en la web. Recuerden ir a su Instagram. Me parece que es Casa Historias 13. Su página es cazadoresdehorror.com. No solo tiene webtoon de Las Chicas Superfunetas, también tiene el de El Amor de Pepa, tiene Cat Sin Latam, tiene el de Papá No Te Drogues, tiene un montonal que ya me muero por leer, que todavía no he leído. Pero pues, ajá, vayan, denle mucho amor, mucho apoyo. Suscríbanse también a su canal de YouTube y síganlo en Instagram. Ok, chicos, entonces vamos a empezar, vamos a leer este nuevo capítulo de Las Chicas Superfumetas. Ok, comenzamos, recuerden, lo termino de leer y ya otra vez saluditos del chat y así. Estás bien hermosa el día de hoy, muchas gracias. Y yo me siento toda muerta, toda mocosa, pero gracias, gracias, gracias. Hola, Angelito, bienvenido. Ok, chicos, no recuerdo cómo se llama Star versus las Fuerzas del Mal. Se llamaba así y creo que este se llama Marco, ¿no? No estoy muy segura porque la verdad no veía la serie, pero sí veía mucho los comerciales como la anunciaban y se me hacía así como que, ah, debe de estar cute, debe de estar bonita. Hola, hola. Perdón. Hola, hola. ¡Oh! Se están dando sus besuquis. Ay, qué hermosos. Y luego se iluminan así como todos mágicos. ¡Uy! Oh, me encanta cómo Casa Historias dibuja, me encanta cómo colorea. Se mira súper bonito y te sumerges así como que totalmente en la historia. Sientes las vibras, sientes el amor, claro que sí. ¡Wow! Bueno, aquí ya nos estamos dando un viaje. Un viajezote. Ok, dice cargando. Okay, esto está un poco extraño. ¿Será que tiene algo que ver con Pibi y el desmadre que estaba pasando? Ok, está Twilight y está Mordecai. Se fueron a volar. Qué bonitos, qué románticos. Y aquí la bombón viendo como que qué pedo y la burbuja toda sad porque ella sin pareja, ella solterona, amigos. ¡Burbuja! ¡Ay, qué bonito se ven! Me encanta. ¡Twilight! ¿Por qué hay un arrendajo azul montado sobre una burra morada con alas en el cielo? Se mamó la bombón. Bombón, no seas mal. Ah, bombón, no seas maleducada. ¡Yay! Es un cameo hecho por Casa Historias 13. ¡Nice! Chicos, váyanlo a seguir en Instagram, ya saben. Ok, aquí ya están todos reunidos. Tenemos a Bombón, tenemos a Mordecai, a Twilight y a Burbuja. Súper fan de las chicas superpoderosas. O sea, Mordecai fascinado porque está viendo a sus ídolas. Y la bombona así como que este tipo, ¿por qué me está viendo tanto? Ese furro no deja de mirarme. Parece que Mordecai y Bombón se llevan bastante bien. Qué raro, usualmente Bombón es hostil con todo el mundo. Oye, soy muy amigable. La Bombón chimuela todavía de la golpiza que le metió Ladybug. ¿Acaso olvidaste lo que pasó la semana pasada? ¿Johnny Bravo? Hola, nena, ¿te han dicho que eres todo un monumento de mujer? Y la Bombón así como que, ¿qué? Oh, ¿qué es esto? What the fuck? O sea, salió ahuyentado. Ah, ya me acordé. Ese tipo terminó en el hospital. Ok, le dio una madriza. O no sé si lo asustó hasta que le dio un infarto o un ataque o algo así. Ok, ya se queda así como que. Ok, hay que tener cuidado con Bombón. Me preocupa el decadente estado mental de Bombón. Twilight acaba de recordar algo. Hace un hechizo. La televisión, es cierto, le debía una televisión a Burbuja, porque esta le enseñó a ligar y la llevó a una fiesta para que se consiguiera un batote. Entonces ya le está materializando ahí su televisión como pago. La burbuja. Perdón, era burbuja, no sé si dije bombón. ¡Wow! La tele apareció mágicamente de la nada. Ventajas de ser la amiga de la princesa de la amistad. ¡La tele! Bellota ahora podrá ver su telenovela del Canal 5.
Y pensar que me había olvidado de eso hace rato. Ok, ahí está el glitch de nuevo. ¿Qué es esto? No le hallo mucha forma. Pero el copetito me recuerda a Bellota, pero no creo que sea ella, honestamente. Tal vez este sea el verdadero villano de esta serie. Solo quería estar con Marco. ¿What? ¿Será Star? No le hallo mucha forma. Me intriga. Auxilio. ¡Oh, por Dios! Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que sea Star? ¿Creen que algo haya pasado con Marco y que ella esté en busca de venganza? Capítulo 18. Oye, ¿cuándo haces directo? Normalmente hago de miércoles a domingo a partir de las 7 p.m. hora México, pero ahorita como están las clases y no muchos pueden estar hasta tarde, los estoy haciendo un poco más temprano y normalmente los estoy haciendo sábados y domingos, o viernes y sábado, o viernes y domingo, y o así. Entonces los estoy alternando, pero siempre publico primero en YouTube, que ya voy a comenzar el stream, para que estén al pendiente de mi canal de YouTube, para que le den a la campanita en todas las notificaciones, así no se pierden los streams. En mi país hay un huracán, espero que estén bien, así que cuídate mucho. Hola Diego, hola Sony, bienvenidos chicos. Hola Lila, ¿cómo estás? Bienvenida. Ok chicos, entonces comenzamos. Ok, ahí está la bellota. ¿Ladybug? ¿Otra vez? Hay calabazas, como si estuviéramos en Halloween. ¡Yay! Ok. Recuerden, chicos, que esto lo encuentran en cazadoresdehorror.com. Ahí está todo el cómic de las chicas superfumetas. También está el de El amor de Pepa, el de Papá no te drogues, y un montón, para que vayan, por favor, apóyenlo muchísimo. En Instagram está como Casahistorias 13, me parece, que también en TikTok, lo encuentran como Casahistorias 13. Así que vayan, denle mucho amor, mucho apoyo al creador. Ok, ya está emputadísima la Ladybug. ¿Por qué estás mirando al suelo? Ah, lo siento. Me aburrí, así que me distraje con una mancha en el piso. Además, estoy un poco ebria. El ojo, cómo se le ve ahí. Y está toda puteadísima, o sea, tienen rato peleando. ¿Te estás burlando de mí? Niña, llevas intentando vencerme todo el día. Eres buena en esto, pero yo estoy a otro nivel. Simplemente te falta calle. ¡Oh, por Dios! Me encanta cómo se ve. Suerte para la próxima. ¿Ok? Volverá para vengarse, estoy segura. Llamando a la chingada a la Ladybug. ¿Qué les pasa a los superhéroes de ahora? La mayoría son muy dramáticos. ¿Será que ya estoy vieja? Imposible, apenas tengo 28 años. ¡Wow! Sí que tengo unas hermosas caderas. Oh, por Dios, me encanta, me fascina. Ay, bellota, admítelo. Ya eres todo una señora. Parece que fue ayer la última vez que luché contra Mojo Jojo. Fue hace como más de una década. Ay, ya llegué. ¡Uy! Me encanta la foto con el profesor Utonio. ¡La tele! ¡Oh! Burbuja le regaló una tele. Recuerden que la tele se la dio Twilight por conseguirle pareja a Burbuja, y Burbuja le dio la tele a Bellota. La tele es mi verdadero amor. Me encanta. ¿Cómo olvidar las incontables horas de diversión que me brindaste durante toda mi vida? Ok, en el 98. ¡Ay, qué hermosa! En el 2010, en el 2022. El tiempo pasa volando.
Okay. ¿La señorita Velo? ¡Oh! ¡Es Pulpi! Hace muchos años que no lo veo. ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Chicas! Ok, creo que no hay nadie en la casa. Totalmente vacío. Sin ellas me siento muy sola y no me gusta. La Bombón. De seguro Bombón está matando a alguien otra vez y Burbuja anda de puta como siempre. Ay, Bellota, te preocupas demasiado. Ya son las 2 a.m. Estoy muy cansada. Voy a dormir. Ok, aparece de nuevo el glitch. Estamos aquí. ¿Estas serán Burbuja y Bellota? ¿O será que los nuevos malvados ya le están avisando que están llegando? Ok, chicos, capítulo 19 de las chicas superfumetas. ¡Ay, super cute! ¡Me encantan! Todas hermosas. Ah, antes de, chicos, recuerden que este cómic, este webtoon, es de Casa Historias 13. Así lo encuentran en Instagram, Casa Historias 13. En la página web se llama Cazadores de Horror, no del horror, cazadoresdehorror.com. Ahí tienen el webtoon de las chicas superfumetas, el de El Amor de Pepa, el de Papá No Te Drogues y muchos otros que parecen que están buenísimos también. Así que vayan, apóyenlo mucho, denle mucho amor, síganlo en Instagram, en TikTok y pues obviamente en su página web. Ok, bien mimida la Bellota. Oh, ¿se escucha bien el micro? ¿Se escucha bien la música? ¿Me pueden decir porfis? ¡Hola, Will! ¡Hola, Rosa! ¡Hola, Katy! ¿Sí, todo bien? Ok, está bien mimida la Bellota ahí. ¿Está soñando? ¿O se acaba de despertar? Parece que se acaba de despertar. Ya es de mañana. ¿Qué hora es? ¡Voy tarde al trabajo! Ok, es la 1. Más tarde. Ok, ahí la vimos en su trabajo. Bienvenido a Lucky 8. ¿En qué puedo ayudarle? Ok, Lucky 8 no es esa farmacia donde trabajaba Lois, la mamá de Malcolm. De Malcolm, el de en medio. Ugh, odio mi vida. Pasé de ser superheroína a cajera de supermercado. Esto es muy humillante. Ok, está ahí fumando su cigarrito al estilo Lois. Recuerden que Lois también solía fumar afuerita. Tomé muy malas decisiones en mi vida. El profesor estaría muy decepcionado de mí si me viera. ¿Todavía no sabemos exactamente qué le pasó al profesor Utonio? Tranquila, Bellota. No pienses como perdedora. Al menos podré ver mis telenovelas. Ok, recuerden que ya tiene ella su telecita nueva. Ok. ¡Oh! ¡Llegó Ladybug, amigos! ¡Oh! Se la paró en seco. ¡Ay! Eso se escuchó raro. Tú nunca aprendes, ¿verdad? ¡Oh, por Dios! Ya regresó la Ladybug turbia. Seré directa. ¿Dónde está Cat Noir? No sé si se pronuncia así, así que disculpen. ¿Qué? Escúchame bien, niñita malcriada. Hoy no estoy de humor para otra de tus peleitas. Si necesitas algo de mí, hablemos como personas civilizadas, ¿ok? ¿O es que quieres otra madriza? ¡Ah! Ya se la cantó la Bellota. Tú ganas. No tengo opción. ¿Ves? No es difícil dejar tu ego de superheroína de lado y respetar a las personas. Una larga explicación más tarde. En resumen,
Ayer mandaste a Cat Noir a espiar a mis hermanas, principalmente a Burbuja, porque es problemática. Ok, ahí las vemos. En mi opinión, Burbuja es inofensiva. Claro, es inestable y todo eso, pero Bombón es básicamente una psicópata criminal. ¡Hola! La boca de Bombón toda creepy. Me sorprende que ella haya tenido piedad de ti, Ladybug. Como sea, Cat Noir la siguió hasta nuestra casa. Él estaba enviándote mensajes reportando todo lo que veía. Y al final desapareció. Espero que Bombón no lo haya asesinado. Si lo hizo, le voy a dar la paliza de su vida. No importa si es mi hermana o no. Necesito saber qué le pasó a mi compañero. ¿Me ayudarías? Interesante. Cuidado. ¡Oh, por Dios! Ahí está el glitch de nuevo, amigos. Ahí está de nuevo el glitch. ¿Continuará? ¡Oh, por Dios! Me encantó, amigos. Me encantó. Cada vez se está poniendo súper más creepy. Quiero saber qué onda con lo del glitch. ¿Qué o quién o quiénes lo están causando? ¿Y qué es lo que quieren? Está súper, súper.